nombre es Jorge Ferrera, soy actor y director de teatro El Puente. Es un grupo que se formó en el año 92 en las aulas del Instituto Superior de Arte de La Habana y ahora este año está cumpliendo sus 27 años de creado. Inicialmente éramos un grupo de teatro con un equipo estable de actores y actrices, pero ya después, cuando cada uno eligió un camino de vida y de país diferente, Teatro El Puente hoy es un espacio de creación donde invito a artistas para colaborar en un proyecto en concreto, pero no formamos un grupo, digamos, estable como un grupo de teatro. Es una compañía, un espacio bastante abierto y dinámico. Está donde estoy yo. Más que un grupo, es una manera de hacer, un lenguaje, un modo de vida. Por eso sale con ese nombre. Nosotros fundamentalmente estábamos en Cuba, viajábamos también mucho a festivales internacionales hasta que en un momento ya yo me radiqué en Colombia y desde el año 2000 estoy aquí en España y bueno, voy viajando con mis espectáculos a veces a Suiza, a Francia. Me gusta mucho colaborar con músicos del lugar, en ocasiones con bailarines también y actores. Pero ya aquí en España, sobre todo, he creado un equipo en ocasiones ya más estable de actrices con las que colaboro. El lenguaje de Teatro El Puente siempre ha estado como base la investigación teatral. Pero se ha ramificado mucho y entonces ya podemos hacer desde comedias hasta dramas. Hemos hecho espectáculos para niños, nuestro abanico ya es muy amplio, pero sobre todo la línea de trabajo de unipersonales, que es lo que ahora recientemente voy a estrenar, continúa siendo una línea de mucha investigación, de un trabajo personal, de reconocimiento de la voz y del cuerpo. Cuando yo trabajaba en Cuba teníamos un lenguaje en común porque éramos un equipo, una familia, pero claro, cuando ya sales de Cuba y empiezas a trabajar con otras maneras de hacer, lo más interesante para mí es conocer al equipo humano con el que voy a trabajar y a partir de ahí es que yo voy pidiéndole como director. Entrenamos directamente para ese proyecto y es un trabajo de mucha retroalimentación. Los actores me proponen a mí y yo a su vez le doy mi visión de puesta en escena. Eso ha sido siempre Teatro El Puente. Yo empecé muy joven, de niño, a los 10 años, en Radio Progreso existía un programa que se dirigía a los niños que se llamaba Corresponsal Rapelisto y yo ahí estuve muchos años trabajando con una maestra de actores que se llama Carmen Solar. Y fue muy buena formación. A los 14 años empecé a hacer teatro en un grupo de teatro aficionados. También fue una escuela muy importante porque hacían espectáculos de textos clásicos. Y ya después entro en la Escuela de Instructores de Teatro de La Habana. Ahí estudio 3 años hasta que me llega una beca para ir a estudiar a Rusia. Nos fuimos en el último barco que salió del malecón de La Habana. Hasta Odessa no vinimos a parar. Y allí se supone que iba a estudiar 5 años teatro en Ucrania, en Kiev. Pero estaba el momento convulso, perestroika, hasta que el gobierno de Cuba decidió sacar a todos los últimos estudiantes que quedábamos allá. Y entonces es ahí cuando entro al Instituto Superior de Arte de La Habana. Formo el grupo Teatro El Puente en el año 92 y finalmente me gradúo allí de actuación y dirección, pero fue un recorrido bastante grande. En Rusia vi el mejor teatro que he visto en mi vida. Influencias muchas. En los años 90 entró un grupo muy importante, el Odin Theatre de Eugenio Barba, y eso influyó en toda una generación, pero también hubo un hombre que es el maestro, que es Vicente Revuelta, que él fue el que me transformó completamente la visión del teatro. Creo que de alguna manera esas voces están todavía, y por supuesto todos los teóricos, los grandes maestros del teatro, desde Stanislavski hasta Darío Fo, han sido influencia, el maestro Santiago García de Colombia. Cuando haces así, pones todo eso en una batidora y después sale un filtro, una esencia de lo que es Teatro El Puente. Aprendimos mucho de esos maestros, primero imitándolos,
y después hasta encontrar nuestro propio camino. El concepto mío del teatro ha cambiado más que una necesidad de exhibición como actor o de demostrar, es un modo de vida, de compartir una verdad de una manera muy humilde, muy artesanal. Lo que más me motiva es ver en el momento en el que estoy qué está viajando internamente, qué está pasando, hacerme preguntas, cuestionarme cosas, todas esas sueños, obsesiones, cómo llevarlos a escena. Sobre todo esa experiencia de canalizar lo interno lo experimento mucho en los unipersonales. Digamos porque el diálogo es más a nivel personal, además yo tengo esa dualidad de actuar y dirigirme. El teatro para mí ha sido siempre un puente al conocimiento de mí mismo y de los que me rodean, porque el teatro también es muy colectivo.